Y llegamos a la última parte de esta sección, pero quédate hasta el final de este video, que hay un enorme anuncio sobre esta serie y su continuación. Es momento de finalizar el análisis a los diseños de las formas Gigamax. En esta lista de reproducción que está en la descripción y también en la i, encontrarás los videos de las partes anteriores, en donde vimos a las formas restantes. La dinámica ya la conocemos, diré un breve análisis del diseño y luego le daré una letra dependiendo de cómo me resultó el mismo. Lo que significan las letras ya lo sabemos, así que vamos de frente a ello. ¡Hola a todos y bienvenidos a La Estación! Soy Ebaru y esto es Los mejores y peores diseños Gigamax en Pokémon Espada y Escudo Parte 6. Snorlax, forma Gigamax. Snorlax es uno de los Pokémon más recordados de la primera generación. Eso sí, si miramos en retrospectiva, le tardó bastantes generaciones levantarse por completo. Pero en su forma Gigamax, pues se nos vuelve a tumbarse a dormir. ¿Saben cómo se llama eso? Retroceso de concepto. Creo que ya están viendo por dónde me voy a ir por aquí. Snorlax Gigamax es el claro ejemplo de cómo hacer un diseño de la forma más despreocupada posible. Está tumbado y con un árbol encima. Cuando lo vi por primera vez, entendí el guiño. Dije, ah, claro, Snorlax ya no bloquea una ruta, ahora es la ruta. Ajá, ¿qué más? Este diseño tiene demasiados elementos para tan solo una idea que está raramente ejecutada. Me explico. Snorlax Gigamax representa, como ya habíamos dicho, el tema de la ruta bloqueada. Pero Snorlax solo duerme y come. Pero ahora es tan holgazán que le crece el árbol con todo y bayas en el estómago. Y solamente tiene que esperar a que se le caigan para comérselas. ¿Sabes qué pasa con este diseño en sí? Tiene concepto, pero no está bien representado. ¿Por qué en vez de poner chorrocientos elementos, no le ponemos un pelaje frondoso que parezcan arbustos y que ahí esconda las bayas? Algo así como lo que Munchlax hace con su pelaje normal. ¿Por qué no hacer que así como su movimiento Z, Snorlax nos dé una muestra de su potencial en combate? ¿Cómo así? Muy fácil, haciendo que cuando ataque aparezca un árbol enorme ante él, y que éste se levante hambriento, escale y cuando coma las bayas en la cima se vuelva mucho más rechoncho y se lance contra el rival. Total, Flapple y Appleton también tienen animaciones exclusivas para sus movimientos. Otra cosa que también me podría haber planteado con este diseño es por qué no hacer que produzca bayas, el mismo, y que se las coma de forma muy ansiosa, y no hacer que esté ahí todo tirado. Pero no. ¿Qué decidieron? Pues que esté acostado. Le ponemos un árbol que atraviese la panza con arbustos, una rutita y ya. No sé, amo el trasfondo. Es muy nostálgico y es muy literal. Pero a veces menos es más. Creo que le voy a dar una B. Meowth, forma Gigamax. Sin duda Meowth es uno de los Pokémon más icónicos hasta la fecha. Dos formas regionales, dos evoluciones, una que es regional, Berserker, y ahora un Gigamax. En esta forma Meowth hace referencia al meme de Long Cat, en donde un gato es agarrado de tal forma que se ve con el cuerpo muy largo. Esto en Meowth se manifiesta con un cuerpo enorme, dejando a sus extremidades con las proporciones originales. Esto de por sí es muy divertido, además los ojos se vuelven amarillos y brillantes, y en su moneda hay un grabado que dice largo. Ajá, eso es todo. Literal, no hay nada más. Si a Snorlax le pusieron muchísimas cosas, aquí pues casi nada. Me hubiese gustado que adicionaran una dinámica en esta forma. Por ejemplo, que su moneda sea tan pesada, como ahora ya es muy grande, que se le caiga. Y como este Pokémon ya es muy largo de por sí, le cueste mucho agacharse para recogerla. Algo que le añada un toque adicional de humor al concepto. Siento que prepararon bien el terreno para poder crear una situación divertida, pero una vez más se pierde esa oportunidad. Siento que Meowth Gigamax pierde muchísimo al solo tener los brazos colgando ahí, sin funcionalidad alguna. ¿Es gracioso? Sí, es divertido también, pero pudieron llevarlo mucho más al extremo. Yo le voy a dar una A.
Gengar, forma Gigamax. Es muy bien sabido que Gengar es el Pokémon favorito de muchos, y de hecho, siempre ha gozado de mucha popularidad entre los fans. Gengar tiene un diseño entrañable y aterradoramente carismático. Es la primera forma final de un Pokémon del tipo fantasma, y la única de hecho en la primera generación. Es el tipo fantasma por antonomasia, vamos. En su forma Gigamax, Gengar hace una clara referencia a su ataque especial en Pokémon Tournament. Adquiere un tamaño titánico y la mitad de su cuerpo se entierra bajo tierra. Es muy interesante cómo su boca se estira a un tamaño tan enorme que las proporciones del resto de su cuerpo giran en torno a su boca. El Gigamax Gengar representa la entrada al inframundo. Su boca sirve de puerta y en el interior podemos ver muchos pliegues formando la ilusión de cavidad profunda y al mismo tiempo también de garganta. Esto es acompañado por su enorme lengua que, alargada, sirve como alfombra hacia esta entrada. Las manos hacia los costados sobresaliendo del piso me parece un muy buen recurso para acompañar el diseño en sí de Gengar. No estorba con el concepto. Los brazos sí o sí tenían que ser pequeños, porque la boca es la gran protagonista. Los ojos se volvieron más complejos y las púas de su espalda aumentaron. Lo que me gusta de esto es que no se agrandaron lo suficiente para poder confundirlo con su forma mega evolucionada. Se ve la diferencia entre la proporción y el estilo de ambas formas. Esta forma también podría estar basada en una casa embrujada, ya que cuando ataca se puede ver que lanza cosas del hogar. Y en cuanto el ataque finaliza, podemos ver una gran sombra con la cara de este Pokémon, sí, tal cual como Pokémon Tournament, y varios espíritus muy perturbadores saliendo de ahí. Ambos conceptos a los que hago mención se refuerzan cuando vemos sus entradas en la Pokédex. Se rumorea que su boca gigantesca no conduce a su cuerpo y está llena de energía maldita, sino que transporta directamente a la otra vida. Pone trampas con la esperanza de robar la vida a aquellos que atrapa. Si te paras enfrente a su boca, escucharás las voces de tus seres queridos que te llaman. Aterrador, ¿verdad? Las nubes Dynamax se encuentran en su cabeza. Es el mejor lugar en donde colocarlas. Realmente hicieron un muy buen trabajo con este diseño. Yo le doy una S. Charizard, forma Gigamax. Sí, repitan conmigo. ¡Chinga tu madre, Charizard! Ya estamos hartos del sobreexplotado Charizard. Pero bueno, ya hablaré de eso en otro video que se viene muy pronto al canal, por cierto. Y antes de que me salte una vena, y volviendo al tema del diseño en sí, Charizard Gigamax es como realmente siempre debió verse, una salamandra de fuego. Es impresionante cómo este diseño toma la clásica paleta de los colores de Charizard y la lleva a otro nivel. Por ejemplo, el color naranja ahora es oscurecido, y las partes cremas de Charizard ahora son brillantes, como lava. Incluso al interior de su boca y ojos puede verse ese efecto de magma. Las mega evoluciones de Charizard, cada uno en su estilo vamos, nos da una propuesta distinta. Pero aquí en el Gigamax tiene fuego por todas partes, es un incendio viviente. Y eso es lo que necesitaba yo de Charizard. No basta con tener tres cuernos y alas más rotas como la Mega Y, o ser azul y negro como la Mega X, esta última me encanta más. Pero vamos, aquí realmente se presenta el origen de Charizard en el Gigamax. Aquí no solo se le incendia la cola, sino que las alas son hechas de fuego. Eso lo aleja al concepto de dragón y lo acerca más al de una salamandra, calcinándose por completo. Es increíble, imponente y muy bien realizado. Mi única objeción con este diseño, eso sí, son las llamas que le salen de los cuernos. Pero le echo la culpa de esto al modelo 3D del juego. No sé por qué no difuminaron más la llama con el cuerpo, porque en el anime y en el arte oficial se pueden ver que los colores de la llama ayudan a que estos elementos se combinen mejor y se confundan entre ellos. Y hablando de un mal modelado en 3D, siento que las increíbles flamas que tiene por alas son desaprovechadas en el modelo, ya que en el artwork, y vuelvo a repetir, en el anime, se ven mucho mejor y con mucho más movimiento. Pero esa no es la culpa de Charizard, sino del equipo que se encarga de hacer los modelados. Pero siendo objetivos, a pesar de la sobreexplotación, y dicho por algunos, la sobrevaloración, Charizard en el Gigamax recibió mucho amor y cariño. Se ve alucinante, yo le doy una S.
Los Gigamax se me acabaron, y no se preocupen, ya que cuando salgan las expansiones, hablaré acerca de los Gigamax que se han ido revelando para los pases de expansión. Sí, esto incluye a Melmetal. Pero bueno, la gran sorpresa llega aquí y ahora, y es que a pedido de todos ustedes, he decidido realizar esta misma serie de videos analizando los peores y mejores diseños de cada generación. Sin embargo, ahora el poder lo tienes tú. En este mismo instante, dejaré en la parte de comunidad de este canal y en mi cuenta en Twitter, @evaruon, una encuesta con todas las regiones disponibles. Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova o Teselia, Kalos y Alola. ¿Con cuál de estas regiones quieres que empiece y continúe esta serie de videos? Eso está en tus manos. Así que ya lo sabes, vota por tu región favorita. Estos son los Pokémon que recibieron una S en este video. ¿Estás de acuerdo? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Y esto sería todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que aquí se sube un nuevo video. No lo olvides, soy Evaru y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!